Soy eremita, hice una opción de soledad en 1977 y después de buscar lugar me quedé aquí en el Montsant, en la ermita de San Joan del Codolà, y hace 44 años que vivo aquí. Yo marché de casa y entré a las Hijas de la Caridad a los 23 años. Cuando llevaba 10 años ya en la compañía de las Hijas de la Caridad, me pareció que tenía que hacer otra opción de soledad. Y al cabo de un tiempo lo dije a los superiores y entonces me hicieron esperar. Yo dije, esperaremos, si Dios lo quiere, ya llegará el momento. También me dijeron, tú a los 15 días volverás, imposible que estés sola. Cuando ya me dieron permiso, después de un tiempo, empecé a buscar por Cataluña. Yo iba mucho a Montserrat, pero no era un sitio que a mí me parecía que tenía que buscar. Y cada vez que iba a ver un lugar, al marchar, decían, ¿qué te ha parecido? Yo decía, si tengo que empezar, sí, pero quedarme no. Y en un momento llegamos en Berga y había un sacerdote que era y él es el que dijo, Montsant es un sitio de tradición de muchos años. Bueno, pues venimos y el día que marchábamos de Cornudella a Albarca, la pregunta de siempre, ¿qué te ha parecido? Y sentí, dije, me parece que es mi lugar. Y a los 8 días volvimos. Estaba todo muy enredado, hacía 10 años que no vivía nadie. Y abajo había una habitación que era el corral. Y entonces ya dije, me parece que con esto ya tengo bastante. Y empecé a descubrir Montsant como un sitio de mucha energía que me sorprendió. Montsant forma parte de mí, tiene algo. Yo creo que es este pozo de los monjes antiguos, esa gente que vivió en soledad y en silencio. Y esto es lo que te coge, te atrapa. Pasa que hay que venir con esa actitud de descubrir, de ver, de oír. Claro, si uno es sensible a la belleza, es que es una belleza impresionante, porque hay un cielo limpio. Por ejemplo, la noche, es que hay días que se cogen las estrellas. Me dicen, ¿qué te gusta más? ¿La primavera? ¿El otoño? ¿El verano? Todo. En la primavera hay las orquídeas, que son pequeñitas, y en verano las mariposas, los pájaros, en otoño los colores rojos, naranja, violetas, amarillos. Es que es. Y en invierno, pues el frío, la nieve, las heladas. Pero las flores, sí, en la primavera es que es un jardín. Vas andando y es un jardín. De aquí, nada, 100 metros, te encuentras 100 plantas diferentes. Yo, por ejemplo, he ido recopilando, tengo unas 1000 y pico que he ido identificando. Y Montsant es sorprendente porque no hay un día igual. Yo dedico tiempo a la oración por la mañana, luego a la tarde también y a la noche. Pero la gente va viniendo, viene mucha gente. Entonces para mí la gente es muy importante. Aunque haya hecho una opción de soledad, yo no me he encontrado nunca sola. Porque creo que desde la soledad se puede llegar a los otros. Y yo siempre digo, no soy eremita porque vivo en una ermita, sino por la consagración. La ermita soy yo, y esté en donde esté, soy yo. La eremita y la ermita. Y Montsant
para mí es una catedral.